¿Por qué producir uvas en Chirraca? ¿Por qué producir uvas en Acosta? Primero, porque las condiciones del clima creo que lo favorecen. Segundo, porque es una región que necesita mostrarle al mundo, no solamente al costarricense, alternativas diferentes para su desarrollo como tal. En esta zona fundamentalmente se produce café, cítricos, a veces aguacate, ganadería, pero no es una actividad que permita el desarrollo de la zona. ¿Cuál es el ideal que yo manejo en estos momentos? Bueno, que aquel pequeño agricultor que esté dispuesto con su familia a tener 50, 100, 200 plantas de uva, con mucho gusto se le puede facilitar la semilla, se le puede preparar, se le puede capacitar, se le puede instruir para que maneje adecuadamente esa plantación y que pueda participar toda la familia de esa actividad y que además pueda traer un grupo de turistas que le puedan venir a dejar dólares, que puedan venir a comprar vino, que puedan pagar para venir a cosechar la uva, que puedan comprar su vino, que puedan tomárselo, aunque se le pueda dar un paseo por la zona, que puedan llegar a una fábrica de vinos y conocer cuál es el proceso que se puede involucrar. Y me encantaría que esta región de Acosta sea la zona vitivinícola no solamente de Costa Rica, sino del área centroamericana. En algún momento, respecto a lo que es las cepas, la adquisición de la cepa, y me remonto un poquitito más atrás, tuve una capacitación por medio de Lina por un espacio de 6 meses. Ahí mismo adquirí unas 500 plantas de la variedad de Ruby Seedless. Esa variedad muy rica, hermosa, racimos fabulosos de 1 kilo, 1.5 kilos, 500 gramos, de ahí, por ahí. Excelente sabor, pero me la atacó una bacteria. De paso me quedé con 6 matas de una variedad de uva Isabela. Esa uva es muy resistente, muy vigorosa. Entonces mientras la Ruby iba para atrás, la Isabela iba para adelante. Me quedé solamente con la Isabela. Yo mismo me encargué de lo que es la propagación. Actualmente hay unas 300 matas. La infraestructura está para unas 500 plantas en esta etapa. Estoy trabajando también en estos momentos una variedad de uva verde que a ciencia cierta no conozco el nombre. Yo le he nombrado Isaac por mi hijo. De excelente sabor, pero va más dirigido ya luego a lo que sería la producción de, bueno, para fruta fresca y también para lo que sería producción de vino blanco. Se siembra, se lleva al campo en forma definitiva cuando la planta tiene unas 8 o 10 hojas por allí. Entonces se trasplanta, se prepara el hueco con buen material orgánico, que es lo que me encanta trabajar acá. Se inician los cuidados, cuidándolo de insectos, de hongos y demás. Algunas plantas vigorosas pueden estar en producción adecuada a eso los 6, 8 meses, 1 año en promedio. Ya luego viene lo que es la floración, algunos sarmientos traen frutos, los que no traen frutos, si no se utilizan para formación de la planta, entonces se utilizan, se desechan prácticamente. Luego ya viene lo que es en sí la maduración con sus colores, sus aromas, que es una maravilla, es una delicia, que se dispersa por toda el área. Y ya luego viene lo que es la cosecha, ahí mismo se empieza lo que es el proceso experimental de vinificación que estoy realizando en estos momentos y que lo hago de manera totalmente artesanal. Es parte del proyecto también el tener una fábrica de vinos, que la gente pueda venir acá, no solamente a conocer la plantación,
a poder tocar las uvas, a poder cosechar el racimo, que la gente también pueda venir a macerar la uva, a poder sacar ese jugo, a poder comer la fruta fresca, poder cortar el racimo como tal, poder vivir esa experiencia que de por sí es muy linda. Es una actividad, como yo la denomino, sensual, un tanto erótica.